Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per ser a SIDOP. També moltes gràcies a tots aquells i aquelles que ens seguiu pel nostre canal de YouTube, en anglès, en castellà. Es un placer recibir a Bogdan Nahailo en SIDOP, también por supuesto recibir a Félix Flores en esta ocasión y cómo no contar también con Carmen Claudín para este debate. Un debate que por supuesto es de total actualidad, lamentablemente, hay que decirlo. Y el posicionamiento de SIDOP en este sentido y en los últimos días ha sido claro, ha sido el de una condena absoluta a la agresión militar del Kremlin en Ucrania, el peligro que conlleva, como no, por lo que se refiere a la pérdida de vidas humanas crecientemente en el país y también la inestabilidad en términos de seguridad humana que está generando en la sociedad ucraniana, también a nivel del éxodo de refugiados que estamos viendo que aumenta unos números y unas cifras anteriormente nunca vistas desde hace muchísimos, muchísimos años, pero que también representa un peligro claro para el orden de la seguridad europeo, para el respeto de las reglas y normas internacionales que han regido el continente europeo, pero también la seguridad internacional en los últimos años, en particular desde precisamente el final de la Segunda Guerra Mundial, y que por lo tanto no podemos más que condenar este uso y recurso a la violencia para algo que creíamos olvidado en nuestros territorios, en Europa, como es el uso del poder para tratar de invadir otro territorio soberano como es Ucrania. Y por lo tanto, desde SIDOP, desde el 28 de febrero, así muy hace ya más de una semana, pasado lunes, ya condenamos claramente la situación y nos sumamos, por supuesto, a todas las muestras de apoyo y de simpatía con el pueblo ucraniano que está viviendo estas circunstancias tan trágicas. Y hoy no queríamos, por supuesto, dejar pasar la oportunidad de debatir esta cuestión, porque nuestra función como centro de investigación es tratar de arrojar luz a las cuestiones principales de la agenda internacional y hacerlo también con personas que conocen el terreno, que han estado en primera persona no solo viviendo lo que está sucediendo en este momento, sino que también tienen una larga trayectoria con el país y con la región, y por lo tanto tratar de acercar al público que hoy nos seguís muy amablemente y que habéis venido a nuestras instalaciones, y los que nos seguís online, pues tratar de arrojar un poco de luz, decía, sobre cómo está la situación sobre el terreno, sobre lo que significa para la seguridad europea, sobre lo que significa para el orden internacional. Y para ello tenemos tres magníficos y magníficas ponentes. Tenemos en primer lugar a mi derecha a Bogdan Nahailo, que es periodista, pero también ha trabajado durante muchos años en Naciones Unidas y es un veterano de la diplomacia y un veterano de la información también sobre Ucrania, que reside ahora en Barcelona y que es director del Kiev Post, una publicación en lengua inglesa sobre el país, sobre la política en el país, pero también mucho más allá. Y también tenemos con nosotros a Félix Flores, que es periodista conocido por todos vosotros, internacional, periodista internacional para La Vanguardia, que ha estado destinado a múltiples escenarios de conflicto y que se ha recorrido todo el globo en su tarea de periodismo, pero que más recientemente, ahora mismo, acaba de volver de Ucrania, donde ha estado cubriendo la guerra, donde ha estado presente en el Donbass, pero también en Kiev y en muchos otros lugares del país, haciendo un seguimiento exhaustivo de lo que está sucediendo y que nos puede explicar de primera mano cómo lo está viviendo
él como periodista, pero cómo lo está viviendo sobre todo también la población ucraniana. Y finalmente, Carmen Claudín, conocida por todos ustedes, asociada, senior en CIDOP, investigadora de largo recorrido con conocimiento sobre el espacio exsoviético, que ha tratado los conflictos de la región, que ha tenido la ocasión de trabajar mano a mano con muchos de los actores sobre el terreno en muchos de los países de la región, pero últimamente, como no, la habréis visto en los medios de comunicación durante en muchas ocasiones hablando de la situación en Ucrania, pero también respecto a la política del Kremlin y los intereses del Kremlin en este conflicto. Por lo tanto, pasaría la palabra antes que nada a Félix para que nos diera esa primera impresión de lo que ha vivido y de lo que ha visto que se está viviendo en el terreno. Félix, muchas gracias. Si me permitís un segundo, una corrección. El Kiev Post es un medio ucraniano, pero en inglés. O sea, no es un medio en inglés que habla de Ucrania, es un medio ucraniano, pero en inglés y que ha tenido desde hace décadas un equipo ucraniano, etc. Muy bien. Disculpe. Adelante, Félix. Vale, gracias, Paul. Gracias por tan generosa presentación y gracias a todos por estar aquí precisamente en estos días. Bueno, yo no sé qué más podría añadir a lo que he escrito en estos días en Ucrania. Puedo decir que he estado como unos 15 días, he tenido que salir por razones diversas, hay un relevo en mi lugar. En estos 15 días he podido estar como en 8 localidades y ciudades diferentes del país, desde el Donbass hasta el occidente, pasando por Kiev y los alrededores de Kiev. Bueno, me parecía interesante de esta manera tener una visión un poco general y no limitarme únicamente a la capital, ¿no? Por cierto, habréis visto todas las imágenes de la evacuación de Irpin, a unos 15 kilómetros de Kiev, imágenes que vimos entre el domingo y el lunes de gente huyendo debajo de un puente destruido. Yo una semana antes había estado allí, se estaba atacando un aeródromo a 5 kilómetros, el aeródromo de Gostomel, y pensábamos que las tropas rusas iban a irrumpir en cualquier momento en Irpin. Bien, han tardado una semana, por lo menos, en entrar en esta ciudad, Irpin. ¿Qué quiero decir con esto? Es el primer dato que indica la capacidad y la voluntad de resistencia de los ucranianos en esta guerra. Pero bueno, os quisiera explicar un poco cómo se vivió al principio esta invasión rusa, porque fue algo verdaderamente extraño. Los periodistas acudimos en primer lugar, pues bueno, ante la posibilidad de que efectivamente hubiera una agresión rusa, y todos nos dirigimos a la región del Donbass, ¿no? Como sabéis, el Donbass estaba dividido entre una parte ocupada por Rusia, o digamos administrada por los llamados rebeldes prorrusos de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, y el resto de la región, administrativamente hablando, seguía en manos del gobierno de Kiev. Bien. Todos pensábamos que en caso de producirse la agresión rusa, se produciría allí. Todo lo indicaba. Había un montón de señales que indicaban que esto, sencillamente, los rusos iban a romper el frente. Sin embargo, esto no ocurrió de esta manera. Lo que ocurrió fue justamente lo que estaban prediciendo los norteamericanos y un montón de observatorios, y que prácticamente nadie queríamos creer, ni siquiera en Kiev, ni siquiera en el Donbass. Nadie parecía creer que verdaderamente Rusia iba a atacar prácticamente por todos los frentes al mismo tiempo. Sí que es cierto que todo el mundo se estaba preparando, la defensa civil se estaba preparando, todo el mundo sabía qué puesto tenía que ocupar todos los que estaban movilizados, no únicamente las tropas o las milicias, sino la defensa territorial, con una organización a nivel de todo el país que ya estaba en funcionamiento desde 2014, todo el mundo sabía dónde tenía que acudir en el caso de una agresión, ¿no? Sin embargo, con todo preparado, nadie parecía creerlo, hasta el punto
de que en la parte del Donbass, todavía bajo control del gobierno, ni siquiera había planes de evacuación. Era algo absolutamente sorprendente, ¿no? Había el temor, pero no se sabía cómo. Yo llegué aquí saliendo del Donbass con la perspectiva de regresar justamente la víspera de la invasión. Aquella noche, en el centro de Kiev, en la Maidán, en la avenida Kreschatik, había un ambiente, pues, el habitual bueno, no recuerdo si era un jueves o un viernes, pero de animación. A mí me llegaba la música de la calle hasta la habitación, y os habló de las 2 de la madrugada o algo así. A las 4 de la madrugada recibí la llamada, ha comenzado la invasión, y apenas media hora más tarde comenzaron los bombardeos en los centros neurálgicos militares y de comunicaciones de la capital, y comenzó la entrada de... comenzó una extraña entrada de tropas rusas, digamos, infiltradas, aparecieron en lugares impensados, al mismo tiempo que se supone que se movilizaban grandes convoyes. Habéis oído hablar o leer sobre este famoso convoy de varios kilómetros que no acaba nunca de llegar a la capital, al mismo tiempo que se movilizaba otra fuerza importante por el este, desde Kharkiv y Chernigiv, donde precisamente últimamente ha habido unos bombardeos muy fuertes en los que se han utilizado bombas de fragmentación, bombas de racimo, que están prohibidas. Y bien, todo comenzó. Yo lo que puedo decir que observé en estos días, moviéndome por la periferia de Kiev y luego desplazándome con los refugiados que intentaban salir, para explicar las historias de la evacuación, es una voluntad de resistir considerable, considerable. Podemos decir que efectivamente hay 2 millones ya de personas que han salido hacia Polonia, hacia Hungría, Rumanía, etcétera, pero se trata básicamente de mujeres y niños. Yo no he visto, es difícil de decir, pero yo no he visto ningún hombre que me diga no, yo me quiero largar. Yo he visto unas mujeres que francamente están poniendo a salvo a sus hijos, ¿no? Están saliendo del país para poner a salvo a sus hijos. Hablo de madres jóvenes, en general. Yo no las he visto durante días prácticamente ni soltar una lágrima, ni decir que tienen miedo. Me ayudaron mucho, desde luego. Yo no sé, a lo mejor queda muy bien decirlo hoy porque es el 8 de marzo, pero si todas las mujeres ucranianas son como las que yo he visto en estos días, yo creo que el país está salvado. Yo creo que el país está salvado. No sé qué más añadiros por el momento, porque hay muchísimos aspectos en toda esta guerra, pero de una cosa estoy seguro, dos cosas estoy seguro. Uno, que nadie esperaba de verdad, seriamente, semejante ataque, pero todo el mundo estaba preparado para asumirlo, y la prueba está en que llevamos 13 días de guerra y las fuerzas rusas solamente han sido capaces de tomar una ciudad. Es decir, es el mayor fracaso de un ejército moderno en el siglo XX y en el siglo XXI, teniendo en cuenta la limitación de las fuerzas ucranianas, con prácticamente la fuerza aérea fuera de combate, sin armada, con civiles armados. En fin, es cierto que están entrando armas. Yo particularmente soy de la opinión de que mientras los ucranianos quieran resistir, hay que ayudarles a hacerlo, pero verdaderamente nadie podía esperar este escenario al cabo de 13 días. Creo que mejor lo dejo aquí. Gracias, Felipe. Volveremos a algunas de estas cuestiones en una segunda ronda, pero antes de esto, Carmen. Y también no es porque sea el día, yo hace
tiempo que digo que las mujeres, en particular las mujeres en Ucrania, son impresionantes en todos los aspectos. De verdad que no es hacer demagogia ahora. Supongo que habrá toda una serie de razones que en este momento pues, no podemos contemplar. Tiene toda la razón Félix, nadie se lo esperaba. No se lo esperaba nadie en Ucrania, no se lo esperaba nadie fuera, con algunas excepciones que Félix también ha citado, pero aquel que no se esperaba lo que le iba a pasar en Ucrania es Putin. Putin tiene dos cosas que le han sorprendido totalmente y que en este momento, de momento, le están venciendo. La primera es, como ha dicho Félix, la resistencia no solo de las Fuerzas Armadas ucranianas, que lo están dando todo, sino sobre todo de la población civil ucraniana, que está dando todo y más. Lo segundo que no, volveré sobre esto, lo segundo que no esperaba Putin, pero eso lo dejaremos, si acaso, para más adelante en el debate, es la reacción de rechazo que está apareciendo en Rusia y que está siendo mucho más peligrosa para él de lo que podría parecer en este momento. ¿Por qué Putin nos esperaba? Putin y los que están a su alrededor. Y una vez más, y como siempre, quiero indicar que cuando llega Rusia, por decirlo rápido, siempre querré decir la Rusia de Putin, el régimen de Putin, no Rusia, el país, la gente, la cultura, etcétera, para que no haya confusiones. ¿Por qué Putin nos esperaba esta reacción de la población ucraniana? Porque se creía sus propias mentiras. Esto es algo muy típico de los dictadores que están en la cima de su poder y que están rodeados de gente que tienen un miedo atroz, de decirles la verdad, y sobre todo las verdades poco agradables. ¿Y cuáles son estas mentiras que se creía Putin? Hay más de las que ahora os citaré, pero os diré las que me parecen a mí las más importantes y desde luego son las preferidas de Putin, el Kremlin y de toda la maquinaria de propaganda del Kremlin. Y he de decir, y esto quiero subrayarlo también aquí ahora, mentiras repetidas por una serie de representantes de ciertos sectores de la izquierda europea y también en España y también en Cataluña, de ciertos analistas que dicen conocer la realidad en Ucrania y en Rusia y de ciertos periodistas que también publican aquí. ¿Cuáles son estas mentiras? La primera, Maidán fue un golpe de Estado dirigido por fuerzas fascistas y de extrema derecha. Es totalmente falso. Y hay datos que nos lo demuestran. Esos datos son accesibles absolutamente a cualquiera que quiera comprobar esta falacia. Uno de estos datos son las sucesivas elecciones que han tenido lugar en Ucrania desde que en 2014 cambió el régimen. Ha habido en Ucrania cinco elecciones, dos presidenciales, dos generales y una regional, a lo mejor dos regionales, al menos una. Observadas estas elecciones por la OSCE, por la Unión Europea, y en la OSCE, os recuerdo, está presente Rusia. Por consiguiente, observadas también por Rusia. Estas elecciones siempre fueron declaradas como limpias y transparentes. No veo yo que esto se corresponda con la política de un golpe de Estado. La población, si no, habría contestado de otra manera. Y en todo caso, si hay algo que ha caracterizado a esta población durante estos 8 años, es que sí tenían diferencias políticas. Es que en Ucrania había democracia,
una democracia imperfecta, como la mayoría de ellas, pero había democracia, partidos políticos, oposición, pluralidad de medios de comunicación, había un debate real. Por ejemplo, el apoyo a Zelensky estaba bajando porque había mucha gente que no estaba contenta con lo que estaba haciendo. Os quiero decir con eso que es un país con una vida política muy parecida a la de muchos otros y que en nada tiene que ver con un golpe de Estado y que hay de las fuerzas fascistas y de extrema derecha que tanta gente, que bastante gente incluso aquí repite. Bien, esta extrema derecha que se supone que estaría controlando el país no está presente en las instituciones, ni siquiera han conseguido pasar la barrera del 5% para poder entrar en el Parlamento. No hay ni un solo diputado de extrema derecha presente en el Parlamento en este momento. En el mayo del 2014 yo hablé, he hablado con él varias veces después porque es un tipo interesantísimo, con el líder, se llama el líder cívico de la comunidad judía de Ucrania, Josef Zissel. Y yo, como estaba tan de moda esto, porque Rusia lo estaba diciendo, que los fascistas habían tomado el poder en Ucrania, y él siendo judío y jefe de la comunidad judía, le digo, oiga, ¿está usted preocupado por la agresión de la extrema derecha? Y él me miró con unos ojitos así, y dice, sí, toda la comunidad, estamos muy preocupados. Y dejó un pequeño momento de silencio por la agresión rusa. Esto para la extrema derecha y los fascistas que se supone que hay en Ucrania. Segunda mentira. La minoría rusa o rusófona, que viene a ser más o menos lo mismo, aunque no es lo mismo porque la mayoría de los ucranianos son rusófonos, la minoría rusa estaría en peligro, incluso en peligro físico. Putin y Lavrov, y detrás de ellos toda su corte, hablan del genocidio al que estaría abocado esa minoría si no hubiera intervenido el Kremlin. Bien, ¿qué nos pueden decir los datos? Lo estoy simplificando y resumiendo al máximo. En el 2015, 1.100.000 de desplazados internos de Crimea y de las zonas ocupadas de Donbass, lo que ha explicado antes Félix, 1.100.000, un poco casi más de hecho, se trasladaron a Ucrania, a la parte ucraniana bajo el gobierno bajo el nuevo gobierno legítimo de Ucrania. Solo 600.000 se fueron a Rusia. No me parece a mí que eso responde a la reacción de una población que se sentiría amenazada. Pero hemos visto ahora, supongo que esto lo habréis oído en los telediarios estos días, en los falsos corredores humanitarios que los rusos han abierto para poder sacar a población ucraniana, solo funcionaban con la condición de que la gente que lo utilizara se fueran al lado ruso. ¿Y qué ha ocurrido? Que la mayoría de la gente se ha negado a coger esos corredores humanitarios. Perdonadme, pero es que yo también. Bien, la lengua. ¿Está amenazada la lengua ucraniana? Bogdan nos dirá muchas más cosas tal vez sobre esto. Es otra mentira. En la vida diaria la gente habla ucraniano, ruso, no hay absolutamente ningún problema en ese sentido. Ha habido un debate público, político, sobre la nueva legislación, sobre qué legislación, la política lingüística, no quiero entrar ahora en detalles, pero lo que demuestra sobre todo es que hay un debate público y que en ese debate están tanto los rusófonos como los ucrainófonos dando su opinión. ¿Qué nos dice todo esto? Que
es absolutamente falso que el conflicto o la división que pudiera haber en la sociedad ucraniana sea una división etnolingüística. Es una total falsedad. No es ucranianos contra rusos. La división es política. Es entre aquellos ucranianos de ascendencia ucraniana o ucranianos, ciudadanos ucranianos de ascendencia rusa, entre aquellos que están a favor y quieren construir un Estado de derecho y aquellos que los que quieren, por razones diversas, que son una minoría, una total minoría en el conjunto de la sociedad ucraniana, explicada como os lo explico, conformada de ciudadanos ucranianos de ascendencias distintas y una minoría que está a favor de quedarse con Rusia, algunos en la integración, otros no integrarse, pero al menos tener buenas relaciones. Pero la divisoria es política, es de modelo de sociedad. ¿Me queda un ratito? Un ratito. Bien, lo de Ucrania, que de hecho es Rusia y nunca ha existido, no, o no hubiera existido si no fuera gracias a Rusia, le dedicaré solo apenas un minuto, porque aparte de que los historiadores le han contestado varias veces a Putin a estas fantasías esencialistas que le gustan, pero sobre todo la cuestión es que es una visión totalmente colonial en relación con otro país. ¿A quién le importa que los eslavos orientales, rusos, ucranianos, bielorrusos, provengan de siglos atrás de una misma cuna? Ellos ahora lo que importa es lo que quieren los ciudadanos de estos países ahora, lo que escogen ahora. Este discurso de Putin a mí me hace pensar, porque he tenido una vida larga en Francia, soy producto del exilio republicano español, en Francia aún me tocó las discusiones y lo que se decía en la calle sobre la Argelia francesa, cuando empezó la descolonización. Son tan similares los argumentos, aquello de es que on leur a tout appris, les hemos enseñado todo a estos argelinos. Pues esto es igual. Sin nosotros rusos, Ucrania no sería nada. Les hemos dado la posibilidad de existir como Estado gracias a toda una serie de épocas en que ya podéis que podéis consultar. El hecho es que en todo caso hay un inequívoco cuando aún podía haber sondeos de opinión en Ucrania, ahora están en otras situaciones. Había un 72% de los encuestados que se declaraba orgulloso de ser ciudadano de Ucrania. Y por fin el otro gran argumento, la otra gran mentira, también amplificada aquí por una cierta, aquí digo en Occidente, por una cierta izquierda, pero en España y en Cataluña también bastante, que es la cuestión de la ampliación de la OTAN y de las promesas que Occidente y en particular James Baker hubiera hecho en su momento a Mikhail Gorbachev. No sé si tenemos tiempo de entrar esto o lo dejo para más adelante. Vamos a la siguiente ronda. Exacto. Los actores externos. Quisiera retomar. Perfecto. So before going for a second round. Antes de pasar al tema, quisiera preguntarle a Bohdan cuáles son sus impresiones. Gracias por estar aquí, Bohdan. Muchísimas gracias. Gracias, Alcido, por haber organizado este encuentro. Creo que es un momento muy importante para hacerlo. Gracias a España, gracias a Cataluña, aquí también. Gracias por vuestro apoyo y vuestra empatía al gobierno español y a la Procuraduría, a la Fiscalía que ha iniciado una investigación. Una investigación y el envío simbólico de armas a Ucrania.
en comparación a otros países que todavía dudan, como Alemania o Francia, y también con buques de la Armada Española en el Mar Negro. Espero que esto apoyará la estabilidad en la región, y esto lo apreciamos muchísimo. El intérprete está haciendo un magnífico trabajo, debo decir. He seguido muy, muy bien todos los argumentos esgrimidos hasta ahora. A ver, debo decir que hubo un americano en 1995, el actual propietario de un periódico que tiene un personal internacional. Yo soy un ucraniano que ha sido criado en la Gran Bretaña, como podréis notar por mi acento. Es un multimillonario sirio que compró el periódico hace unos años y me dijo: yo no quiero interferir, lo que quiero es apoyar la idea de un periódico democrático para que sea ejemplo para el mundo. Esto es simplemente para dar una idea. A ver, algunos de los periodistas de mi periódico están escondiéndose en estos momentos alrededor de Kiev, están siendo bombardeados y temen por sus vidas, incluido este amigo mío, porque las tropas rusas le están rodeando. Dunja ya ha abandonado para irse a Ucrania Occidental, quiere ir a Polonia, Hungría, digamos Eslovaquia. Y nuestros informes, como el de hoy, a través de uno de mis grandes corresponsales de Arctic, que ha sido bombardeada terriblemente, que, digamos, se me ha dicho que cada día estamos preparando y produciendo material para la población ucraniana, porque nosotros nos llamamos Kiev Post. Y queremos dar una visión equilibrada. Queremos explicar la historia tal y como está sucediendo. Y por supuesto, la historia no es una historia feliz. Pues bien, vosotros y vosotras, personas que vivís en España, recordaréis Guernica y recordaréis la gran obra de Picasso. Esa fue una pintura que conmovió al mundo. Pero en Ucrania tenemos centenares de Guernicas ocurriendo en estos precisos instantes. Esta es la escala a la cual se está produciendo el drama en Ucrania. Pero debo decir que, no para sorpresa mía, para mi orgullo como persona de origen ucraniano, la población se ha mantenido firme. Y esto nos lo ha dicho un testigo valiente. El mensaje es que incluso si Putin conquista algunas de las mayores ciudades, incluso si conquista algunas de las zonas gubernamentales, algunos de los distritos gubernamentales de Kiev, la lucha continuará. La gente está armada y existen jóvenes, desde los más jóvenes hasta los hombres de más de 60 años, que han tomado las armas para defender a su país. Y están haciendo cócteles Molotov. Es una guerra de guerrillas, de alguna manera. Y solo Hitler fue lo suficientemente terrible como para bombardear las ciudades y la población en general. Pero las armas que están a la disposición de Putin son mucho peores. El daño que podrían causar en un instante es mucho mayor que los bombardeos que se produjeron, digamos, por parte de las distintas fuerzas aéreas. ¿Qué quiero decir? No existe una manera de reparar esto rápidamente. No existe una manera de repararlo rápidamente en términos de tregua, paz. ¿Cómo puede haber paz con un tirano sanguinario que niega la existencia misma de este pueblo y el pueblo, digamos, o su derecho a tener un Estado soberano? ¿Y qué tiene que suceder aquí? Que Ucrania se convierta ni siquiera en Finlandia, sino que se convierta en un estado fascista. Recordad, ni un solo misil del que seamos conscientes, ni una sola bomba ha sido de alguna manera informado por parte de los medios de comunicación de masas rusos que haya alcanzado Rusia. Es un conflicto totalmente asimétrico. Son crímenes contra la humanidad que se están cometiendo a una escala masiva. Pues bien, Putin no será olvidado.
Esto está teniendo un enorme impacto sobre la población. E incluso en las zonas orientales de Ucrania, que tienen una tradición de ser rusoparlantes y que, pues, no diré que sentían dudas, pero bueno, Mariupol, Kharkiv, son ciudades en las que quizás en el pasado podrían haberse considerado rusas o ucranianas. Pero no están dándole la bienvenida a las tropas. No hay ni una sola ciudad que le haya dado la bienvenida a las tropas invasivas de invasión rusa, ni Mariupol, ni Tespol. Si miramos las imágenes, estas personas, en particular las mujeres y los niños, salen con sus banderas, diciéndole al invasor que se largue a su casa. Y existen muchos rusos étnicos actualmente que se han convertido en patriotas ucranianos, quieren formar parte de la Ucrania, que no se basa en etnicidad, sino que se basa en una visión moderna de un estado político, de un estado incluyente para todo el mundo. Zelensky es judío, étnicamente hablando, y originalmente es rusoparlante de una zona de la parte oriental de Ucrania. Él fue elegido por el 73% de los votantes de la población. No suena a nazi en absoluto. Pues bien, este es el mito creado de manera cruel y malévola por el Kremlin. Y quisiera mencionar otros mitos. No es la confrontación de Putin contra la OTAN. No se trata de una manera de intentar que la OTAN se vaya hacia atrás. No ha habido ni un solo misil de la OTAN desplegado en Ucrania. Sí, Ucrania estaba pidiendo que se le enviasen armas. Y Francia y Alemania estaban dispuestas y la OTAN dijo que no, que no. No debemos molestar a Putin. Y Putin continuó con sus acciones habituales, al igual que la Alemania de Hitler. Es decir, empatizamos con vosotros, ucranianos. Está muy bien, pero no os vamos a dar ni armas ni nada. Y ahora tenemos el resultado. Tiene una fuerza aérea muy pequeña que ha sido básicamente destruida y una armada que ha sido destruida por la armada rusa en 2014. Afortunadamente, hemos recibido algunas armas de tierra que están marcando una gran diferencia. Y ahora algunas armas están empezando a entrar. Pero esto necesitará de tiempo. Los rusos han destruido los aeropuertos militares y muchos aeropuertos. Es difícil traer, digamos, provisiones por carretera desde Occidente. Es un problema. Y se trata de una situación muy problemática para los ucranianos. Y, bueno, digamos, los ucranianos están rogando a Occidente que cierre el espacio aéreo ucraniano. Y, bueno, se teme que esto pueda causar la Tercera Guerra Mundial. Pero miremos la analogía. Rusia literalmente ha cerrado los mares y espacios aéreos ucranianos. ¿De qué manera? Ucrania es un estado soberano, un miembro de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y Rusia presupone que todo el mundo reconocerá sus acciones. Ucrania lo debe entender. Y no pedirle a la OTAN que luche por ellos. No. Lo único que dicen, dadnos las armas y nosotros nos defenderemos a nosotros mismos. Las armas antiaéreas, eso es lo que necesitamos. Sí que necesitamos el apoyo moral y financiero, pero lo que necesitamos es brigadas internacionales que se están formando, que no se formaban desde la Guerra Civil Española, hasta donde yo sé. Pues bien, ¿cómo podría esto evolucionar? ¿Qué es lo que esperan los ucranianos? Evidentemente, a corto plazo, una apelación, un pedirle a Occidente que cierre el espacio aéreo ucraniano. En segundo lugar, esperan cada vez que los más rusos entren en razón y que Putin, y que reconozcan a Putin como el Hitler contemporáneo que es. Y que tomen acción. Ahora que este país se ha convertido al mayor peligro del mundo,
sometido a enormes sanciones económicas y que esto les afectará, porque existe un control estricto sobre los medios de comunicación. Hay muchas redes sociales que han sido cerradas y muchos canales televisivos que han sido cerrados. Por lo tanto, no se les habla de sus bajas ni de la desmoralización de las tropas rusas. Esto no llega a la población rusa misma, pero permitidme que haga un paso hacia atrás y explique el contexto histórico general. De nuevo, no se trata de una confrontación entre Oriente y Occidente. No había misiles, no había misiles en Ucrania. Había misiles en la parte rusa, misiles rusos en Crimea, la Crimea ocupada por ellos en el Mar Negro, en el Mar Báltico. Los ucranianos y belorrusos quieren convertirse no solamente en la familia europea por sus valores, sino también buscan seguridades y quieren asimilarse a los húngaros y a los checos y a los eslovacos y a los rumanos. Todos querían seguridad, porque eran antirrusos. Todos recordamos a un presidente llamado Yeltsin, que era un demócrata, de un cierto tipo de demócrata, el mejor demócrata que ha tenido jamás Rusia en su era moderna. Y él hablaba de una Europa unida desde Portugal hasta Vladivostok. Esto sería posible sin la tensión entre lo que ellos llaman Occidente. Podía haber sido así. Pero Putin llegó al poder, primero atacó Chechenia cruelmente, luego Osetia y estableció sus enclaves en Transnistria, Abjasia y posteriormente en la Ucrania oriental, etcétera, etcétera. Recordemos que cuando la guerra empezó en 2014-2015 no era un único frente. 6 millones de personas se vieron desplazadas. Esto es un eufemismo, utilizar la palabra desplazar. Hubo una limpieza étnica del Donbass, una auténtica limpieza étnica. Y tú, bueno, podrían haber ido hacia el este, hacia Rusia, pero Rusia inmediatamente emitió millones de pasaportes para ratificar esto. Y insistió en que Ucrania, de alguna manera, llegase a términos con el poder que establecieron allí, de manera que si estos enclaves llegaban a Ucrania, la constitución ucraniana cambiaría y sería un veto perpetuo en la orientación de Ucrania hacia Occidente. Por supuesto que Ucrania no podía estar de acuerdo con eso, en el llamado acuerdo de Minsk. En el llamado acuerdo de Minsk. Es decir, que tenemos aquí un callejón sin salida, con Alemania haciendo ver que eran buenos brokers y que eran buenos intermediarios, pero con mucho cuidado de no molestar a Putin. De manera que no progresamos en absoluto. Lo que ha cambiado es el darse cuenta, incluso en Alemania, incluso en Francia, que no podemos rechazar a otro Estado europeo que tiene un potencial. Estamos tratando con algún tipo de remanente activista de una mentalidad del siglo XIX, la grandeza de Rusia. De esto se hablaba en la guerra de Crimea en 1850, pero todavía volvemos a ese punto de partida. Rusia por encima de todos hoy en día. Y esto es lo que se le alimenta como mensaje a la población rusa. Pues bien, y tenemos también el factor belorruso. Putin se dio cuenta de que o bien gobierna Ucrania y Bielorrusia ahora, o la reconfiguración continuada de Europa, es decir, la asociación o el derecho de Europa Oriental de formar parte de la Unión Europea seguiría. Los ucranianos y bielorrusos han dicho, no somos antirrusos. Muy bien, podemos mantener todos los intercambios culturales que queramos, pero Eurasia empieza aquí y Europa acaba aquí. Y nosotros formamos parte de Europa. Esta es nuestra civilización de elección. Es lo que queremos ser. Es nuestra civilización. Los rusos tienen una noción, no de Rusia, sino la idea del imperio ruso, del imperialismo ruso, no de la democracia rusa. Y ellos consideran que ellos pueden llegar tan lejos como quieran, como Hitler. Para ellos Rusia es diferente. Para Rusia se aplican distintas reglas. Debe ser tratada de manera distinta. Y esto ha sido continuado por la Iglesia rusa,
que es muy importante en las masacres que se están llevando a cabo actualmente. Y lo que estamos viendo en Europa Oriental, en estos momentos, en esta guerra, es la continuación de una acción histórica no acabada desde el año 1990. Si el resto de Europa, a pesar de los pesares, logra forjar su propia forma e identidad y bajo la forma de la Unión Europea o de cualquier otra organización, estos países abandonaron, incluso después del colapso de la URSS, Bielorrusia, Ucrania y Georgia, y lo que vemos actualmente es una batalla por su futuro, en el sentido más amplio de la palabra, de estas constelaciones, pero específicamente se trata del futuro de Rusia. ¿Qué es Rusia? Que esa es la gran pregunta que se formula a la población rusa. Rusia, ¿dónde comienza y dónde acaba? ¿Qué aspiraciones debería tener Rusia? ¿Qué limitaciones deberían existir? ¿Y qué podemos hacer con un monstruo cruel que evidentemente no hay duda alguna de que es un monstruo irracional si escuchamos sus palabras amenazando al mundo con sus armas nucleares? Creo que me voy a detener aquí. Ya he hablado lo suficiente. Pero lo que quiero deciros es que se trata de un momento definitorio desde muchos puntos de vista y es a la vez trágico para Ucrania y para los ucranianos y ucranianas en estos momentos. Pero en el sentido más amplio, es un momento definitorio para todos nosotros, para la civilización tal y como la conocemos, para Occidente y para la democracia tal y como la conocemos. Para Europa, esperemos que tengamos todos y todas la valentía de plantar cara y de defender nuestros valores. Evidentemente, sin ir hasta el extremo. Pero encontrar la manera de detener a este monstruo y poder vivir en paz, de una manera digna. Gracias, muchas gracias, Bodan. Una presentación realmente conmovedora. Ideas muy atractivas. A ver, creo que... A ver, ahora le cederemos la palabra al público, pero si se me permite, voy a decir algunas cosas que han quedado fuera en nuestro debate y que considero que son muy importantes. Un aspecto, por supuesto, es lo que podemos hacer en términos de evitar las guerras por venir. Es decir, en términos generales, una escalada de las hostilidades que podrían producir aún más sufrimiento en la población de Ucrania en estos momentos. Esta es una medida táctica. Por ejemplo, una zona de espacio aéreo prohibido y el apoyo a los militares, o asegurarnos que por lo menos lo que tenemos que tener que evitar es lo peor, porque creo que estamos en un punto de inflexión, en un momento, como ha mencionado Félix, en el que la situación es muy difícil, mientras que los planes de los militares y autoridades rusas han tenido un efecto boomerang o no han alcanzado sus objetivos tal y como los habían programado inicialmente. Por lo tanto, ¿qué hacer ahora? El segundo tema que quisiera mencionar es lo que Carmen ha dicho en sus observaciones anteriores. ¿Qué hacen los actores externos o qué podrían hacer los actores externos? Debates sobre la implicación de de la OTAN. Y este interés, el interés que todo esto tiene en la política europea. Y que finalmente lo único que ha hecho es crear la situación en la que estamos. Y hemos visto también a la China, que está teniendo múltiples facetas en esta mediación. Y finalmente, y no por ello menos importante, existe una ventana de oportunidad para una resolución u organización diplomática y política. ¿Y qué forma podría cobrar esta resolución, esta solución? Pues bien, podéis coger el punto que queráis y luego desarrollaremos el debate con el público. Uy, estoy hablando en inglés, ni me había dado cuenta. Bueno, podemos hacerlo en orden inverso. A ver, no existe una reparación, un modus operandi inmediato. Actualmente esto es un desastre, una catástrofe, no solo para Ucrania, es una catástrofe para el sistema internacional.
para las Naciones Unidas. Hoy hemos visto el informe del Irish Times, el documento. Los empleados de las Naciones Unidas se les dijo que no lo llamaran guerra, sino conflicto. Y bueno, no utilizar la palabra guerra porque esto podría antagonizar a los rusos. Y bueno, y luego algunas autoridades de las Naciones Unidas explicaron esto. Y Gutiérrez es un hombre al que conozco bien. Y sé que esto no es lo que a él le gustaría. Pero operamos en un sistema que durante tantas décadas ha tenido estos fracasos y estas debilidades. Incluso, aunque 141 estados votasen en contra, la culpa es de Occidente y todo es culpa de Occidente. Lo que necesitamos es de una nueva estructura de esta arquitectura. Necesitamos tomar en cuenta las lecciones que deberíamos estar aprendiendo. Por lo menos la Liga de las Naciones, sí, no funcionaba en una época de armas atómicas, pero por lo menos la Liga de las Naciones, sin Norteamérica, tenía el poder de sacar a los miembros que cometiesen algún tipo de agresión. Si todavía conservamos la noción remanente de Yalta, de Helsinki, en 1975, podríamos tener una conversación, un diálogo, etc. Tiene que haber una base de principios más sólida. Y para mí, esto acabará con una revolución en la mentalidad de los rusos mismos. Yo espero de que, después de haber visto lo que han cometido, lo que han hecho, y que esto lo vean como reflejo de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y cuando vean los crímenes que han perpetrado, y cuando se den cuenta de hasta qué punto los ha abusado su líder y su liderazgo con sus únicos fines egocéntricos, y cuando analicen la miseria y la pobreza en la que vive la mayor parte de los rusos, no los oligarcas y los millonarios rusos, quizás veamos que surja otra Rusia, que quizás esté preparada a tener un presidente como Yeltsin o Zaparov, y que vuelvan a la mesa de negociación no simplemente enseñando sus bíceps, sino de manera más humilde, como neo-europeos. Optimista en cuanto a la posibilidad de que los rusos, régimen de Putin, cambie así. No de que los rusos ciudadanos puedan llegar en algún momento a volver a entender que tienen también posible delante de ellos un futuro democrático si lo escogieran. Eso sí, pero de inmediato, desgraciadamente, creo que la cosa tardará algo más. Ahora bien, estoy de acuerdo con Bogdan totalmente en que en este momento, aparte de la resistencia que está heroica, que está demostrando que están demostrando los ucranianos y que eso permite ganar tiempo, desgraciadamente a costa de miles de muertas. Lo que sí puede haber, o sea, lo que es evidente es que el núcleo de la posible de la posibilidad de detener la guerra en este momento está en Moscú, eso está claro. No tanto por como dice Bogdan, que lo ruso, la sociedad rusa ya ahora pudiera cambiar y por consiguiente hacer presión sobre el gobierno, sino que yo más bien veo, si es que hay alguna posibilidad, lo veo más en forma de alguna variante de golpe de palacio. Y no digo un golpe de Estado en su sentido más clásico, sino más bien un golpe de palacio, una presión desde arriba sobre Putin o una presión que quite a Putin
del poder, que esto es más complicado. Pero si no es desde allá arriba, lo veo muy difícil, que solo la presión de abajo, que existe y que está, creciendo, que esa presión de abajo lo consiga. Estoy de acuerdo en que el papel de China es muy importante. Y yo creo que hasta ahora, no soy ningún especialista de China, y si hay alguno aquí me disculpará por la por la osadía y si no me corregirá, pero yo creo que China está de todas maneras enviando un mensaje que yo consideraría bastante claro si estuviera en el Kremlin, y tienen muy buenos sinólogos, por cierto, que es que no están nada contentos con lo que está pasando en Ucrania y que esto no es lo que a ellos les gusta, que lo que más les gusta es el statu quo y sobre todo lo que funciona no lo toques. Y entonces, no tanto China como en el rol de mediador, no lo veo, en todo caso de mediador público, digamos, pero China como mecanismo de presión sobre Rusia y que pudiera enviar un mensaje a este posible golpe de palacio, como se quiera llamar. Entonces, sí, esto lo veo bastante. En cuanto a los actores externos, yo no quería decir esto, Paul, yo lo quería responder al argumento de que es el hecho, que la culpa de todo lo que está ocurriendo, que eso también se repite mucho aquí, se debe al hecho de que la OTAN se ha ampliado a pesar de las advertencias de Rusia y que no solo se ha ampliado, sino que además había prometido no hacerlo. Entonces, si os interesa, os puedo dar más detalles, pero en todo caso estoy de acuerdo, para ganar tiempo. Si queréis, incluso os puedo citar lo que dice Gorbachev, no un analista, lo que Gorbachev dice sobre esto. Pero en todo caso, para hacerlo más corto, estoy de acuerdo con Bogdan, que si de algo ha pecado la OTAN y en este caso la Unión Europea también, es que les ha dominado demasiado tiempo y demasiado en general el miedo a molestar a Rusia, a que, decisiones que vayan tomando en relación a su política, en su política con Rusia, algo pudiera molestarla y por consiguiente creara problemas en la diplomacia que la Unión Europea había desplegado en relación con Rusia. Y esto se puede ver en los distintos formatos que la Unión Europea ha ido inventándose para enmarcar las relaciones con Rusia. La OTAN, a partir del momento en que se ha ampliado, no se ha movido ni un centímetro más, como lo explica muy bien, como lo acabo de explicar Bogdan. Y si se ha ampliado es porque los países que han acabado entrando han estado insistentemente llamando a esa puerta y a la puerta de la UE. No ha ido la OTAN ni la Unión Europea a buscarlos pidiéndoles que por favor entraran porque lo que queremos es ampliarnos. No, la ampliación ha sido el resultado de una solicitud constante, sistemática de estos países. Lo dejo aquí de momento y la cita de Gorbachev, si os interesa, para más adelante. Sí, sí, Alex, está bien. Son muchas cosas las que habéis mencionado, Carmen y Bogdan. Sobre la OTAN, es cierto que han sido los países los que han pedido entrar, pero también es verdad un par de cosas, también son ciertas un par de cosas desde las revoluciones que llamaban de colores, desde Georgia 2003, Ucrania 2004, no sé si me recuerdo bien, la OTAN ya puso los pies discretamente tanto en Georgia como en Ucrania y los rusos lo sabían perfectamente, ¿no? Que la OTAN podía llegar pues a las puertas del Cáucaso, al
a Ucrania también, lo cual suponía grandes problemas para su presencia en el Mar Negro, etcétera, etcétera. Hay que recordar otra cosa al mismo tiempo, que es que a Ucrania se le ha negado reiteradamente la entrada de la OTAN. La última vez fue en junio pasado, el propio secretario de Estado norteamericano Blinken se lo dijo al presidente Zelensky. Esto ahora no es posible. Evidentemente, desde el 2014 es muy complicado. Muy complicado para esta organización absorber a un país que tiene parte del territorio ocupado, ¿no? Esto ya no es factible. Y el presidente Zelensky hoy mismo ya ha reconocido que no hay camino para la integración en la OTAN. Pero creo que hemos de fijarnos en otro aspecto. ¿Cómo se ha ido alimentando esta guerra? Desde el momento en que Rusia o el Kremlin empieza a concentrar fuerzas alrededor de Ucrania, lo que observamos, para hacer maniobras y tal, lo que observamos es que es un movimiento no precisamente nuevo, ya lo habían hecho anteriormente, y lo que observan los analistas militares es que no está concentrando fuerzas suficientes para una ocupación, lo cual da a pensar, bueno, no serán capaces porque no pueden ocupar y controlar el país, cosa que a día de hoy es cierto, Rusia no tiene capacidad para ocupar Ucrania. Pero sí que es verdad que creo que se ha ido generando una espiral de discursos de un lado y del otro que ha ido alimentando la guerra de una manera, yo creo que exagerada. Por el lado norteamericano se ha ido insistiendo en que Rusia va a invadir, Rusia va a invadir, Rusia va a invadir. Nos lo han estado diciendo varias veces al día durante semanas. Rusia, evidentemente, lo ha estado negando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nos ha ido acabando provocando esta situación? Tendremos que echar la vista atrás, yo creo que muy pronto, para ver exactamente qué es lo que Putin estaba exigiendo. Porque ahora mismo parece que no es lo mismo que pedía al principio. La nueva arquitectura de seguridad en Europa, que era una cosa perfectamente razonable y de la que se podía haber hablado perfectamente, se ha llegado a esta situación, o sea, con la amenaza de invasión a un país que no es miembro de alianza alguna. Evidentemente, tú no puedes negociar bajo una amenaza tan ominosa, ¿no? Es decir, si no me das lo que yo quiero, invado. Por cierto, es un razonamiento que se ha estado utilizando en España desde ciertos sectores de izquierda. La manera de acabar con la invasión de Rusia es negociar y darle lo que quiere. Bueno, ¿qué es lo que ahora quiere Rusia? Si vemos lo que está diciendo Putin, es que quiere exactamente lo que estaba exigiendo en base a los acuerdos de Minsk, que es quiero el Donbass, quiero lo que yo considero que se llama Navarrasia, que es este territorio del este y el sur de Ucrania, que según él pertenecerían a Rusia por razones históricas, etcétera, etcétera, cual es algo absolutamente absurdo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la nueva arquitectura de seguridad? No lo están diciendo. No sabemos verdaderamente de qué se ha estado hablando. La poca información que verdaderamente nos ha llegado, un poco, ha sido lo que ha estado hablando el presidente Macron con Putin, y aún así solamente tenemos verdaderamente pinceladas. Estos días yo oigo mucho hablar de qué hay en la cabeza de Putin, qué hay en la cabeza de Putin. Todo el mundo piensa, ¿qué hay en la cabeza de Putin? Putin nos ha estado cambiando el discurso continuamente, al mismo tiempo que nos estuvo dando muchísima información sobre lo que podía y no podía hacer. A ver, es francamente deprimente, es decir, es alarmante que no se haya sido capaz de detener esta guerra en ningún momento, cuando se ha estado avisando de la posibilidad de hacerlo. A mí francamente me sorprende. Ahora mismo yo no veo vuelta atrás, no veo ninguna posibilidad de negociar absolutamente nada. Esto es una guerra de desgaste.
Putin, por la propia lógica de la confrontación, yo creo que va a seguir adelante y me pregunto si no va a ser capaz, si llega a conquistar Odessa, de seguir hasta Transnistria, donde tiene 10.000 tíos, y llegar hasta, Moldova, con lo cual se plantaría la frontera de Rumanía y ya tendríamos, ¿no?, a las puertas de la OTAN. ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no lo va a hacer si se le está permitiendo? ¿Qué se puede negociar? O sea, ¿qué es lo que habrá que negociar si hace eso? No hay nada, no hay absolutamente nada negociable, me parece a mí. Por último, para acabar, yo creo que ¿quién puede cambiar la situación? Yo tengo la sensación de que solo pueden hacerlo los oligarcas rusos y los oligarcas ucranianos, que por cierto, el día de la invasión tenían prevista una reunión con el presidente Zelensky. Muy curioso. Y aquí lo dejo. Hay respuestas y que hay muchas cuestiones, pero voy a dar la oportunidad de recoger un par o tres de preguntas para que. Perdón, que he ido muy deprisa, no sé si es la traducción. ¿Perdona? Siento mucho que quizá he ido muy deprisa. Ah, bueno, muy deprisa. Ya se lo agradeceremos, sí, al final. Al final le agradeceremos. Perdón. Pero bueno, ¿alguna pregunta a la sala que algú vulgui intercedir a la discussió? Perquè si els deixo segur que continuaran sols. Vinga, endavant. Sí, ahora Félix ha excluido, Félix ha excluido la posibilidad de que hubiera alguna negociación basada en el traspaso de soberanía, o como se quiere decir, la cesión, de la aceptación de que Crimea fuera rusa, y del Donbass, no sé si alguna zona más, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo he leído varias veces en los periódicos que en Crimea la opinión absolutamente mayoritaria de la población es a favor de Rusia. Pero yo no sé si esto es cierto, pero lo he leído con reiteradas ocasiones. No sé si eso ocurre también en el Donbass, no lo sé. Entonces, pregunto, si eso ocurre, que no lo sé, lo pregunto vuestra opinión, igual no sería tan disparatado si ocurriera realmente que la mayor parte de la población de Crimea y del Donbass fuera partidaria de la anexión a Rusia. Claro, aunque esto podría ser disparatado en una situación más normal, pero en una situación en la que este enconamiento y este fracaso de Putin puede desencadenar la destrucción absoluta del país, puede ser. O sea, ojalá que haya un golpe de palacio. Pero Stalin estuvo 30 años haciendo barbaridades terribles, ya no sobre los países extranjeros, sino sobre su propio pueblo, y no le pasó absolutamente nada. Uh-huh. Murió en la cama como nuestro querido caudillo, murió igual. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿hasta qué punto habría una posibilidad de que si la población de esas zonas fuera claramente prorrusa, se hiciera un referéndum real, pasar a esa zona, no digo que yo sea parte de eso, pregunto si eso existe, esa posibilidad, esa zona pasara libremente, si es posible, a Rusia, e incluso quizás, sí, déjame, si es cierto que esas zonas son prorrusas, esas zonas, estoy hablando, no de Kharkiv ni de otro sitio, incluso igual sería más fácil el futuro democrático de un país, Ucrania, más homogéneo, me pregunto, ojo, yo no me estoy inclinando por eso. Mi ignorancia no vale. No me permitiría hacer. Un segundo, Félix, déjame mirar si hay más. ¿Hay alguna pregunta más? Venga, una más aquí y volvemos a Félix y Carmen, los tres. Gracias. Esta va dirigida concretamente a Mr. Bohan. ¿Puedo hablar en castellano igual? No, pues tiene servicio. Vale, perfecto. Mire, usted hacía referencia a un elemento que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es que en Ucrania ahora hay como una efervescencia, ¿no?, de que las personas están abrazando un poco los ideales occidentales, ¿no?, en detrimento de lo que tradicionalmente se podría pensar que eran, no sé, ideales eslavos o de otro tipo, ¿vale? Y también hacía usted referencia a la guerra civil española. Y bueno, yo le digo que la guerra civil española no fue simplemente una guerra civil, fue
un escenario, ¿no?, de confrontación entre dos sistemas, ¿no?, el fascismo y la otra parte del mundo. Ah, vale. So it's working properly. Perfect. Entonces, en Ucrania, desde mi punto de vista, yo veo una circunstancia un poco similar, ¿no? Es la confrontación entre dos grandes poderes, diríamos, dos potencias geopolíticas. Una sería Rusia y la otra sería, bueno, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, con Ucrania como pieza de sacrificio. Aquí veo que entraría a jugar un papel importante la voluntad política o la habilidad política de la clase política, valga la redundancia, ucraniana. Usted me decía que una fórmula tipo Finlandia no funcionaría en Ucrania, y entonces mi pregunta va dirigida concretamente a ese punto. ¿Por qué? Habiendo una larga tradición en Occidente de política, no sé, podemos ver el caso de Finlandia, este último que usted hacía referencia, pero bueno, Suecia en la Segunda Guerra Mundial, o pequeños microestados que siempre han estado amenazados por grandes potencias en el entorno europeo y que a día de hoy han podido sobrevivir de manera medianamente exitosa, ¿no? Y en muchos casos muy exitosamente, han podido salir airosos haciendo hábiles juegos políticos en este sentido. Básicamente esa es mi pregunta. Muchas gracias. No veo ninguna otra mano, si no me equivoco. Pues muy corto, por favor, porque y después vuelvo, porque si no nos alargaremos demasiado. Sí, gracias. Brevemente, es preguntarles acerca de los futuros escenarios que pueden haber en este conflicto, ¿no? Viendo el brutal imperialismo que el Kremlin está llevando a cabo en las últimas dos semanas. Sí, perdona. Ah, vale, perdón, gracias. ¿Cómo creéis que el Kremlin va a actuar después de que el conflicto en Ucrania termine? Por ejemplo, empezando una acción militar en el norte de Kazajistán, donde hay una también población sustancialmente rusa, anexionándose Bielorrusia, Transnistria, como hablábamos antes, y bueno, ¿cómo ven ustedes pues el futuro escenario? Gracias. Bogdan, would you like to go first? Yeah. Do I need a microphone? No. No. Okay. Muy bien, muy brevemente. A ver, el mito ruso es que no existe Ucrania ni Bielorrusia, que todo es Rusia. Que los croatas son eslavos, los polacos son eslavos. En el siglo XIX, Polonia era Ucrania. Los rusos no querían que se fuesen, querían que formasen parte del imperio ruso. Y la revolución, como sabrás, en 1831-1851, Polonia formaba parte de Ucrania. Sí, es la elección de Ucrania. No vivimos en el siglo XIX. La mayor parte de los imperios han desaparecido, incluso el imperio británico, y el imperio francés, y el belga, etcétera, etcétera. Pero el imperio ruso es el resto de un imperio. Pensemos en todas las nacionalidades. He mencionado a los chechenos. Recordemos lo que le ha ocurrido a los chechenos. Por lo tanto, yo diría que esta idea de finlandización puede haber trabajado durante la Guerra Fría, pero ya no. Ya no estamos en la misma época. ¿Qué derecho tiene Rusia para negarle el derecho a Ucrania de seguir la orientación occidental? Ucrania siempre ha querido formar parte de Occidente. Nosotros, 6 millones de nuestro pueblo murieron por la hambruna. 9 millones fueron asesinados por Stalin. Y hemos tenido el movimiento de resistencia luchando. Pero nadie apoyó. Y nuestros reyes, pues, traicionaron. Por lo tanto, no digas que esto se ha convertido en una moda, en algo que está de moda. Yo diría que Ucrania siempre ha querido formar parte de Europa y se le negó ese derecho. Y hoy en día está luchando por ese derecho de ser sí misma y de ser una democracia, no un estado despótico oriental. Hemos cambiado de ligas, hemos tenido varios presidentes, como se ha dicho. No tenemos a un hombre para toda la vida,
como Stalin, la Rusia Stalin o la Rusia o los dirigentes despóticos que tiene Turkmenistán. Nosotros estamos en la frontera entre Eurasia y Europa. Y es una cuestión de elección, de opción que nosotros escojamos. En lo que se refiere a Crimea, es demasiado tarde. Eso ya es leche derramada. Ese tema habría podido ser debatido después del 2014. E incluso el año pasado, yo he escuchado en los últimos 6 meses, que se decía que una de las cosas que se podían transaccionar es que Rusia se vaya con Crimea a largo plazo, que la Ucrania oriental, esa zona, esa franja, bueno, casi 1 millón de pasaportes han sido emitidos. O sea que de facto ya se ha convertido en un territorio ruso. Pero y que a cambio Ucrania permanecería, de acuerdo, no como parte de la OTAN, pero sí como parte de la Unión Europea. Es decir, que tenemos la posibilidad de negociar, de pertenecer a la familia europea, pero que no se nos permita entrar en la OTAN. Esto ha sido presentado como una posible situación. Ahora es demasiado tarde. Crimea, ya no estamos hablando de Crimea, ya no estamos hablando de la franja oriental de Ucrania, de Donbass, etc. Ya lo he dicho anteriormente, Donbass ha tenido a 1.600.000 personas limpiadas étnicamente que vivían allí. Eliminaron a los ciudadanos ucranianos que vivían en Donbass. Y no hemos mencionado Turquía, no hemos... A ver, Turquía es vecina de Rusia y es miembro de la OTAN, ¿verdad? Rusia no parece hablar demasiado sobre Turquía. Turquía está desempeñando un papel positivo como mediadora, intentando encontrar una manera delicada de poner fin a esta locura. La China, muchas cosas se podrían decir de la China. La China es el socio comercial de Ucrania. La China no quiere que Ucrania sea destruida. Y no lo quiere por sí misma, porque gran parte de las cosas que llegan al mercado europeo, hasta hace poco, venían a través de Ucrania. Simplemente no pasando por Rusia y también por el mar. Y Ucrania es un punto económico estratégico muy importante. La China, ciertamente, inicialmente estaba muy contenta de que Occidente y Rusia tuviesen una confrontación y una pelea. Pero esta guerra no es lo que quiere la China. China no lo dirá públicamente. Y no han querido... No votaron contra la resolución, pero fue uno de los estados que se abstuvo. Y hemos visto la votación en la Asamblea General. Los únicos estados que dieron apoyo a Rusia fueron Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, Venezuela. O sea, aquí los tenemos. Incluso la China, junto con la India, dijeron, no nos queremos meter en este lío. Esperaremos a que se haya solucionado. Pero Turquía es una pieza importante en todo este panorama. Pero al final, lo que hemos visto en los últimos 13 días, ha ido tan lejos que no podemos aplicar las recetas antiguas y esperar y esperanzas que teníamos anteriormente. Esto ha cambiado drásticamente en nuestro diagnóstico de la situación y en las posibilidades que tenemos entre manos. Y se habla de Rusia que podría cambiar. Yo no digo que esto ocurriría de repente, que la población rusa cambiase de mentalidad de repente. No, lo que quiero decir es que con la guerra, el coste militar y humano, el coste en términos rusos, puede alimentar, junto con las sanciones, un efecto cumulativo posterior. Pero a corto plazo, puede haber un golpe de palacio. Y estos oligarcas podrían romper filas. Yo creo que estamos tratando con un escenario muy impredecible. ¿Por qué no ha habido, en los últimos 3 días, por qué los rusos no han avanzado? No es por el combustible y la logística. No es por el fango. No es por el lodo. Han ocurrido cosas.
¿Por qué Yanukovych, el presidente de la Revolución Maidán, por qué ha sido llevado a Bielorrusia durante unos días y luego regresado? Las aguas son turbulentas y no podemos leer exactamente lo que está ocurriendo. Lo que podemos esperar es que evitemos una guerra nuclear que nos destruiría a todos. Y recordemos que nadie ha mencionado que los rusos han atacado y cogido algunas plantas nucleares con un potencial destructivo tremendo. Por lo tanto, es un nuevo juego, juego entre comillas, pero existen tantos elementos impredecibles y peligrosísimos que estoy completamente de acuerdo, que no veo un posicionamiento para la negociación, porque la paz a cualquier coste. ¿Al coste de quién? Cuando has destruido la mitad del país y has matado a tanta gente, ¿quién pagará por la reparación? ¿La Unión Europea de nuevo? ¿España? ¿Junto con los países europeos? ¿Quién es responsable de todo esto? ¿Quién lo va a reconstruir? ¿Quién va a reconstruir Ucrania? ¿Las escuelas y los orfanatos? ¿Y los aeropuertos? No puedes decir simplemente, bueno, vale, te damos Crimea y reconocemos que Donbass es tuya y lo reconstruiremos todo. ¡No! Gracias. Dejo la palabra a Félix, a nuestros invitados. Venga, porque si no... Félix, adelante. Creo que Bogdan lo ha dicho todo. Lo ha dicho todo. Yo creo que sí. A la hora de responder a las preguntas, sí, están respuestas, yo creo. Sí, sí. ¿Tú, Carmen, también estás satisfecha? Estoy totalmente satisfecha. Bueno, siempre hay cositas por añadir, pero... Podríamos haber estado 2 horas más, sí, seguro, porque se han cubierto muchísimos temas, pero a las 8 es cuando tenemos que terminar, son las 8 en punto. No me lo esperaba, ¿eh? Me esperaba poder salir un poco más tarde, pero muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí, a los que nos han seguido online y habéis tenido la paciencia de... de seguirnos. Sabéis que se trata de una guerra y siento haber sido tan emotivo. Muchas gracias y fin de la propera. Gracias.